Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial de For Honor. Hoy vamos a hablar del Conquistador, un héroe durísimo capaz de aguantar contra dos enemigos sin ningún problema. Nuestra especialidad no va a ser la velocidad, sino el bloqueo con el escudo, ¿de acuerdo? Bloqueando con escudo pararemos todos los golpes y encima podremos hacer contras imbloqueables. Así que iremos todo el tiempo buscando eso con este héroe. Tenemos dos formas de empezar un combate. Una es cargando de frente con un ataque imbloqueable, empujar al otro, tirarlo al suelo y entonces abrir el combate nosotros. Y la otra es esperar a la contra, mantener un poquito de distancia, jugar adelante y atrás, asrearle un mazazo y en cuanto comete un error, entonces es cuando le lanzamos todo encima. Un hándicap muy grande que tendremos es que no podemos esquivar hacia los lados, ¿de acuerdo? Pero eso no quita para que sí que podamos esquivar hacia atrás cuando estemos muy apurados. Yo hay veces que me encuentro rodeado o que estoy estuneado o me están dando por todos lados y entonces sí aprovecho y esquivo hacia atrás y de esta forma esquivas y te puedes reagrupar un poquito. Si no, siempre tenemos la defensa perfecta del escudo, pero gasta energía. Así que cuando andéis justos, esquivar hacia atrás, no lo penséis. Lo siguiente es que los ataques tienen dos niveles de carga, ¿de acuerdo? Si los mantenemos apretados con este personaje irán más lentos, pero harán más daño. Calcular los tiempos según veáis. Y ahora si os fijáis, este es el combo más importante de hacer con el Conquistador, que es ataque sencillo, ataque pesado. ¿Por qué es tan bueno? Si os fijáis ahora estoy en la otra punta de la habitación, ¿de acuerdo? Y aprietas ataque sencillo, el otro se confía en plan de, ah, le está pegando al aire, no llega. Y luego aprietas ataque pesado y de repente da un paso para adelante y con la cadena llega a 50 metros. Le das en la cabeza siempre, se la comen siempre. Así que siempre que estéis a un poquito de distancia utilizad este combo y siempre abrís el combate abriéndole la cabeza con un ataque pesado de 30 puntos de daño, lo cual está muy bien. El siguiente punto es que todos los ataques con el escudo son imbloqueables y eso nos da una ventaja enorme. La gente está tranquilamente protegida con su guardia, nosotros cogemos y hacemos X, plus, plus, una por una, las tiramos siempre. Podemos hacer cargar X, podemos hacer bloqueo X, podemos hacer ataque pesado, cancelación X. Ahora os voy a ir enseñando todas las formas que hay de hacerlo porque es la gran fuerza de este héroe, ¿de acuerdo? Y aunque esos ataques no vayan a hacer nunca mucho daño, siempre van a hacer que el oponente pierda el equilibrio o si está poca energía directamente lo derribaremos o si vamos corriendo lo derribaremos y eso siempre nos permite ganar de la ventaja del primer movimiento o unos segundos muy valiosos para lo que nosotros queramos, ya sea porque estamos bajos de energía y queremos rehuir y recuperarnos o porque tenemos que resucitar a un compañero. Cuando juguemos en parejas muchas veces nuestra estrategia no va a ser cargarnos a nuestro rival sino aguantar contra él todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Muchas veces la gente gasta tanta energía atacándonos y para nosotros es tan sencillo bloquear todos los ataques que se agotan y entonces es please, plus, plus, media vida. Dejamos que se levanten y otra vez nos vuelven a atacar, nos quedamos bloqueando, parando, fintando, bloqueo, paro, bloqueo, bloqueo. Y en cuanto se quedan sin energía, pues les damos otra vez y acabamos con ellos. Y esta habilidad, como estáis viendo, es buenísima en cualquier lado que haya un barranco, un río, lo que sea. Es una ventaja muy grande contra otros personajes si no saben reaccionar. Después, la combinación de adelante esquivar y luego le damos a la X en el mando de la Xbox, no sé, en el teclado, hace que desestabilicemos al contrincante y nos da unos segundos muy buenos para empezar. Contra héroes rápidos como la pacificadora, intentar aproximaros con esta combinación, ya que es imbloqueable, así que les daremos siempre. Y la siguiente combinación es más de lo mismo, amagamos con un ataque pesado, el tipo se confía en plan de, ah, no llega, voy a darle yo, y entonces aprietas la X y hace un ataque imbloqueable con el escudo que le arrancas la mitad de los dientes de una hostia. Como ya estáis viendo, el escudo es la parte más importante de este héroe, obviamente, entonces utilizadlo todo lo que podáis. Ese pequeño golpe imbloqueable que podemos hacer de 10.000 formas, como estáis viendo, siempre nos va a permitir darle un golpe pesado después, por ejemplo, o tirarlo al agua o tirarlo por un barranco, dependiendo si cogemos bien el escenario. Y el siguiente que os voy a enseñar es quizá el más difícil de hacer, ¿vale? Pero es el que más eficaz es de todos. ¿Por qué? Porque no solamente paramos un ataque del enemigo en mitad, sino que encima le hace gastar energía a él porque hemos bloqueado su ataque con una contra. Le estamos haciendo un ataque imbloqueable, así que interrumpimos cualquier cadena, sea lo que sea, lo vamos a interrumpir. Y nos brinda la oportunidad de meterle un ataque pesado. O sea que pasamos de estar a la defensiva a estar en una posición ofensiva muy fuerte. Y por último, cuando estéis jugando contra dos personas, intentar defenderos, aunque hay veces que es muy complicado cuando se os colocan, como en este caso, uno delante y otro detrás, el truco es apretar el ataque en área. El ataque en área de este guerrero es una basada, no solamente porque haga daño, sino por el área tan grande que tiene y que lo podemos mantener. Eso los hará huir, nos abrirá un hueco y entonces podremos matarlos uno a uno. Tener cuidado, no gastéis toda la energía porque entonces os quedaréis vendidos y efectivamente moriréis al segundo. Si os quedáis sin energía contra dos héroes, estáis muertos. Cuando os quedéis sin energía contra uno solo, simplemente jugad defensivo, no es tan grave. Estar atento a su guardia, igualarla todo el rato y ya está, no os preocupéis. Y nada más, como siempre espero que os haya gustado y os haya sido útil. Muchas gracias por verlo, podéis darle like, suscribiros, un saludo y hasta la próxima.